Hello everyone, I'm Juan Diego Alvarez. Welcome to Digital Academy or Academy of Language. Today, we're going to learn how to talk in future and the verbs in future in Spanish. In English, we always use the word will to assign the conjugation in English, but in Spanish, the translation of will have a different conjugation to every pronoun. However, there are two ways to conjugate verbs in the future in Spanish. I will show you. For example, here we see the word be, that in Spanish is ser. The word ser has a conjugation in future. Is yo seré, tú serás, él será, ella será, nosotros seremos, nosotras seremos, ellos serán, ellas serán. But there are other way to conjugate it in future that is so much easy, is the verb use it like this equally in present. But if I say yo voy a ser, it means that I am talking in future. Tú vas a ser, él va a ser, ella va a ser, nosotros vamos a ser, nosotras vamos a ser, ellos van a ser, ellas van a ser. Here we see something similar. For example, the word do, hacer, is very similar a hacer the will be, but it's not the same. For example, here we see that the word is written different. Here with H, here without H, and with that is. So then, will do, in English, the conjugation is yo haré, tú harás, él hará, ella hará, nosotros haremos, ellos harán, ellas harán. The secret to conjugate it easily is how ending the word in future for each pronoun. For example, yo haré, usually ending this letter, tú, o sea, you, usually ending in a, is, yes. El hará usually ending just in a vowel, a. Nosotros usually ending in m o is, mos. Or you can say as the easily way. Yo voy a hacer, tú vas a hacer, ella va a hacer, nosotros vamos a hacer, ellos van a hacer, ellas van a hacer. The word talk. Yo hablaré, tú hablarás, él hablará, ella hablará, nosotros hablaremos. Nosotras hablaremos, ellos hablarán, ellas hablarán. The other way, yo voy a hablar, tú vas a hablar, él va a hablar, ella va a hablar, nosotros vamos a hablar, nosotras vamos a hablar, ellos van a hablar, ellas van a hablar. The question is, when I have to use this conjugation and when I have to do the easily conjugation? No matter, you can use any of them. There is no difference in Spanish. Sí, mirar. In future, yo miraré, tú mirarás, él mirará, ella mirará, ellos mirarán, ellas mirarán, nosotros miraremos, nosotros miraremos. In the other way, yo voy a mirar, tú vas a mirar, él va a mirar, ella va a mirar, ellos van a mirar, ellas van a mirar, nosotros vamos a mirar, nosotras vamos a mirar. Right. Escribir. Yo escribiré, tú escribirás, él escribirá, ella escribirá, nosotros escribiremos, nosotras escribiremos, ellos escribirán, ellas escribirán. Yo voy a escribir, tú vas a escribir, él va a escribir, ella va a escribir, nosotros vamos a escribir, nosotras vamos a escribir, ellos van a escribir, ellas van a escribir. Here in that sentence, we see a verb in gerundio. Gerundio in Spanish is ando, endo, in his ending. As I said it in other video, in English, the gerundio is ending in ing, ing. Sí. Yeah. What happened when a verb is in gerundio? But I need to say it in future. The word in gerundio doesn't change. For example, we see Jorge will be working in November. Jorge estará trabajando en noviembre. Here we see the conjugation in future
the word will, but the word working, trabajando, is the same in the case if I am speaking in present. The fan is moving very fast. Other word in gerundio. El ventilador se estará moviendo muy rápido. We see, moviendo. You can use this word in present and in future in the same way. Examples in futures could be: the world will end in a week. El mundo terminará en una semana. I'm going to study more tomorrow. Voy a estudiar más mañana. They will buy a new car tomorrow. Ellos comprarán un auto nuevo mañana. What will your mother do at Sunday? ¿Qué va a hacer tu madre el domingo? Will you cook in the meal? ¿Vas a cocinar la comida? Is she going to camp with us? ¿Ella va a acampar con nosotros? Now, I your lecture to learn new verbs in future. ¿Cuándo tendremos robots? Ya tenemos muchos tipos de robots. Las industrias utilizan una variedad de robots y ahora los robots se están volviendo más comunes en el hogar. La empresa fabrica un robot cortacésped llamado Automower. El robot tiene sensores que detectan dónde están los objetos en el patio y maniobra alrededor de ellos. El robot puede cortar el césped mientras te relajas en el patio con un vaso de limonada. Además, Eureka ahora fabrica una aspiradora robótica. Al igual que el robot corta césped, la aspiradora detecta automáticamente dónde están los muebles y aspira a su alrededor. Los coches robóticos para perros se están convirtiendo en robots. Ahora que muchos coches tienen un GPS, sistema de posicionamiento global, un automóvil con un sistema GPS puede darle instrucciones sobre cómo ir a un lugar y decirle dónde está la estación de servicio más cercana, y algún día en el futuro se conducirá solo. Tomarás una siesta o leerás mientras el auto se dirige solo a tu destino.